espero hayan disfrutado su fin de semana, la hayan pasado delicioso en familia, compartiendo como es lo típico de nuestras familias santanderianas, paisas, que se reúnen los fines de semana a su picnic, como le llaman, o asadito, o sus traguitos, o en familia, paseo en la finca, como a mí me encanta, montar a caballo, de todo, compartir sus actividades en familia, ya que es muy importante tener en cuenta la familia. Recuerden que lo más importante para nosotros es nuestra familia, así que no lo olviden, queridos papitos, mamitas e hijos que ya están adolescentes y a veces les parece como, uy, muy crazy compartir con los papás. No, compartir con los papás, así ustedes estén grandes, es muy importante para nosotros. Yo lo digo porque tengo un hijo adolescente y ya un hijo mayorcito, que es Andrés, que ya tiene 26 años, y Iván Leonardo, que tiene 17 años. Para mí es muy importante que ellos compartan conmigo. Y allí mi sobrina, que es mi compañía, un saludo muy especial. Bueno, ahora nosotros nos vamos hablar un poquito de manualidades y de todo traemos hoy, una mezcla de todo. Bueno, las señoras me han llamado, me han escrito, mejor dicho, comentarios de todo para los muñecos, que por favor enseñe otros muñecos, que siga con los muñecos que son muy lindos, que las vacas, que todas las gallinas, que todo lo que yo tengo en mi página del Facebook, la página del Facebook Anabel Contreras, donde ven todas las imágenes, también Pinterest, y también los tenemos en nuestro blog, recuerden. Las señoras que a veces entran al Facebook Anabel Country es la página principal, y Ana Belén es mi página personal, pero también pues les hago mezclas de todo un poquito, incluyendo el día a día de mi vida. Bueno, voy a mostrarles algo que estamos trabajando, que lo vamos a enseñar a hacer aquí, claro que sí. Mira, esta es mi gordita linda, la cual, míralo, yo aquí tengo mi cachetona. Voy a darle la vuelta para ir explicando. Mire, esta carita tiene cuatro piezas, que son atrás, laterales dos y frente una, que es la que forma el cachete. Pues ahí la estoy armando. Aquí tengo los bracitos, que es toda gordita popocha, lo más de linda. Ahí va. Mírala, le estamos haciendo vestidos, los estampados a mí me parecen espectaculares. Mírala, por aquí tiene sus cuzones y es toda barrigoncita. Mira. ¡Ay, qué monacha! Tenemos cuzones. Son divinos. Mira que yo me divierto como si estuviera vistiendo una niña en casa cuando estoy haciendo los muñecos. También estoy haciendo el niño para hacer la pareja, para enseñarlas a hacer. Y los papatos, ¿qué me dicen? Mire qué cosa tan monacha. Muy lindos. Bueno, todos ustedes se estarán preguntando cómo es este cuerpo. Pues mira que la vamos a vestir, a desvestir. Dijo, aquí vamos a hacer un pequeño desnudo de nuestra muñeca para que vean cómo es el cuerpo de ella. Vamos a quitarle nuestra ropa. Es muy parecido al otro. Aquí tenemos, le voy a quitar los cuzuncitos. Por aquí vamos con los cuzuncitos. Y mira el cuerpo. ¿Vieron? Es súper fácil de hacer, súper sencillo. Con las mismas puntadas, ustedes saben que a mí me encantan esas puntadas. Pues ahí tiene mi muñequita en pelotita. Bueno, pues la voy a sentar por acá, por acá, por acá. Esta muñeca, después de terminar, le voy a poner pelirroja porque me encanta ver las muñecas pelirrojas. Claro que las pelinegras también, pero en este caso la quiero pelirroja. La voy a sentar por aquí. La tengo lista. Pues mira que el vestido es casi siempre lo mismo modelo, solamente que le hacemos un corte distinto y es el mismo modelo de el vestidito de todos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Doña Betty, muy buenos días. ¿Cómo amaneció usted? Muy bien, sí, señora. ¿Y usted qué tal? Bien, doña Betty. Ay, mirando esa linda empelotada que tiene. ¿Cierto? Ah, está sí. Preciosa, ay, qué preciosa. Vestido más lindo. Mire, doña Betty, si vio los cortes, mira sí. Qué cosa. Tiene ay. Cuello bebé. Sí, uy, está precioso ese vestido. Esas flores están hermosas. Usted ya sabe cómo soy yo, cacharreo con mis ay, muñecas. Sí, muy bonita, sí. Bueno, doña Betty, cuéntenos, ¿qué tal el fin de semana? Pues bien, gracias a Dios. ¿Compartió en familia? ¿Señora? ¿Compartió en familia? Sí, señora, aquí en la casa. Ay, lo más importante. Sí. Bueno, cuéntenos, doña Betty. Aló. Aló. ¿Qué aló. Tiene, señora. Qué sugerencias tiene para nuestro programa, doña Betty? ¿Qué sugerencias? Ay, Dios mío, es que qué mal le digo, si es que su programa es el mejor.
Ay, gracias. Eso, mejor dicho, que la Televisión Ciudadana se fajó llevándose la opción 3 para allá. Ay, gracias. Unas felicitaciones a la allá Televisión Ciudadana y a usted que está todos los días con nosotros ahí enseñándonos tantas cosas. Gracias, doña Betty, sí, por sus palabras tan dulces, sí, y que sé que son del corazón. Sí, señora, con mucho amor. Bueno, doña Betty, pues entonces espero que todo esté muy bien en su casita. Saludos, sí, a su familia, un feliz inicio, sí, señora, de semana. Muy amable, que Diosito me la bendiga. Saludos a sus hijos. Amén. Bueno, bueno, esté muy bien, doña Anabel. Gracias. Pues mira que el vestido sí es hermoso. A veces saco unos vestidos todos cómicos, pero mira, estos son sencillitos. Y los calzones son el mismo modelo de todos los calzoncitos, los mismos cortes, solo que los hicimos un poco más bombachos, ¿sí los ven? La tela la que ustedes tengan, ya saben que esto es una tela de camisa que yo tenía por ahí, que ya está un poquito hasta, incluso hasta traslúcida, pero bueno, a mí me sirve cualquier retazo, cualquier cosa que tenga en casa. Bueno, mis queridas amigas, pues ahí tienen nuestro bebé que estamos haciendo, pronto lo voy a terminar para traerlo e incluso lo vamos a hacer acá dentro del programa dependiendo las votaciones que tenga. Bueno, listo. Pasamos a algo muy importante. Bueno, resulta, antes de continuar con nuestras manualidades, nuestro hijo Iván Leonardo siempre ha sufrido de acné, eso es de herencia de la familia, pero resulta que alguien tenía una receta por ahí en el libro de la abuela, como dice por ahí, y empezamos a buscar y encontramos nuestra receta del cloruro de magnesio. Pues mira lo que vamos, primero que todo le puedo enseñar qué es el cloruro. Traje unas imágenes las cuales ustedes van a mirar y les voy a hablar un poquito. Bueno, el cloruro de magnesio tiene cualquier cantidad de propiedades. Muchísimas, muchísimas. Si yo les digo, mejor dicho, me quedo cortita. Entonces, mire, vamos a empezar a hablar un poquito. Ahí les dejo las imágenes para que vayan viéndolas. Funciona como excelente purificante de la sangre. Ayuda a equilibrar el pH. Gracias a este beneficio, el cloruro de magnesio ayuda a prevenir las enfermedades. El cloruro de magnesio ayuda a eliminar el ácido que se acumula en los riñones, previniendo el mal funcionamiento renal. Estimula las funciones cerebrales y transmisiones de impulsos nerviosos, contribuyendo de esta forma a tener un equilibrio mental. Es ideal para deportistas o personas con alto rendimiento físico, ya que ayuda a prevenir y combatir las lesiones musculares, calambres, fatigas y cansancio muscular. Estimula el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, previene a la vez enfermedades del corazón. Ayuda a disolver los niveles de colesterol malo, estimulando la buena circulación de la sangre y previene enfermedades. Sigo leyendo. Es un poderoso remedio antiestrés y es verdad, lo digo por experiencia, que también ayuda a combatir depresión, mareos y fatiga. Cumple el papel muy importante en la regulación de la temperatura del cuerpo. Es algo que sufre, por ejemplo, las señoras que tienen problemas de menopausia y todas esas cosas. Les recomiendo el cloruro, lo digo por una amiga que se lo recomendé y mire cómo vamos súper bien. Previene problemas como hemorroides, mejora la salud intestinal, ayuda en casos como la colitis, estreñimiento, entre otros. Previene los problemas de próstata y ayuda a combatirlos. Así que mire, queridos hombrecitos, ahí tienen. Fortalece el sistema inmunológico, ayuda a prevenir y combatir resfriados, catarros e infecciones. Lo de las infecciones es muy cierto, ya les diré por qué. Previene el envejecimiento prematuro, ya que aporta vitalidad al cuerpo y promueve la regeneración de células. Y así, si les sigo leyendo, mejor dicho, ustedes ahí van a quedar súper sorprendidos. Es clave para prevención de la osteoporosis, ya que actúa como fijador del calcio en los huesos. El cloruro de magnesio previene las malformaciones de los formaciones de cálculos renales, impidiendo que el oxalato del calcio se acumule en ellos. Promueve la salud de la mujer, ya que disminuye los síntomas de síndrome premenstrual, estimula la regulación hormonal. Combate los radicales libres, evitando la formación de tumores y verrugas. El cloruro de magnesio promueve la limpieza de las arterias, previene a su vez arteriosclerosis, la palabra me la comí como dice por ahí. Bueno, pues mira cómo se va a preparar el cloruro de magnesio. Yo les voy hablando, me atrapan viendo ahí las imágenes. El cloruro de magnesio se toma una cucharada, miren ahí tienen la cuchara, de cloruro de magnesio. Se toma un poquito más de un litro de agua y se pone a hervir en una olla esmaltada o olla de acero o olla de ¿cómo es que se llama?
De aluminio no puede ser, es lo más importante. En especial las que tienen teflón, todas aquellas ollas son las que nos sirven. Tomamos una botella de vidrio y la tenemos lista. Ponemos a hervir el agua, la dejamos reposar, empacamos el litro de agua y luego le agregamos la cucharada de cloruro y lo revolvemos. Lo dejamos en la nevera y lo podemos tomar en la noche y en la mañana. Bueno, esto lo utilicé para la acné de mi hijo Iván Leonardo, que tenía una acné, pero la cosa más espantosa, incluyendo alergias en la piel, pues que es increíble cómo le voy combatiendo la acné. Para el brillo del cabello, ya que regula el pH, nos normaliza y nos pone ese cabello espectacular, la piel limpia y desmancha. Y ni les digo el resto porque ya les leí. Bueno, mis queridas amigas, ahí tienen una de las recetas más famosas y que tienen años de años, la cual previene cualquier cantidad de enfermedades y nos ayuda a mantenerlos los sanas. Así que ahí tienen. ¿Dónde se consigue el cloruro de magnesio? Bueno, pues se consigue en los sitios de químicos, pero recuerden mirar que esté puro. ¿Cómo se conoce? Si usted lo toma en la mano y se hace bolitas, quiere decir que está combinado con harina. Si pueden ser los cristales como los tengo ahí, esos cristales son puros. O también puede venir esto en harinita. Usted al cogerlo en la mano es como coger un polvo que se desliza, como la maicena. No se hace ni una sola bolita, así que así lo van a distinguir el cloruro de magnesio puro. En caso tal, cualquier cosa, pues yo pedí una buena cantidad en mi casa, porque varias amigas lo están tomando. Mi amiga Ana, para la menopausia, porque estaba sufriendo unos calores espantosos, le ha regulado. Eso empieza a verse el resultado después de los 8 a 15 días de todo lo que estoy hablando. Así que ahí lo tienen para que ustedes lo distingan cómo es. Se lo puede tomar en la mañana, ya les dije, o se lo puede tomar en la noche, cualquiera de los dos. No, o sea, no tiene un horario específico, nada, pero sí, normalmente en la mañana cuando uno va a comer muchas cosas. Otra cosa que se me olvidó decirles, pues imagínense que a nosotros nos encanta los fines de semana tomarnos nuestros traguitos. ¿Quién no se toma la cerveza, el aguardiente o el ron, como dicen por ahí? Pero ya verán qué pasa. Cuando usted llega un poquito ebrio a casita, vaya a la nevera, empaque la copita de cloruro y agua. Acuéstese y al otro día, ¡ay! Ni tiene guayabo, ni se acuerda, como dicen, de los síntomas del guayabo. Así que ahí tienen una receta espectacular, como dice Anabel. Bueno, hoy nos vamos a trabajar otra cosita. Yo aquí hablo como Lorita, pero bueno. Hoy vamos a trabajar un alfiletero y al mismo tiempo un guardador de cositas. No, hay mucha gente que no tiene tantos hilos, tiene hilitos por ahí como para pegarle el botón a la camisa del esposo o para remendar algo que de pronto se les dañó. Entonces vamos a hacer un recipiente que al mismo tiempo sea decorativo y que nos sirva para guardar nuestras chucherías. ¿Qué necesitamos? Mira, a mí me encanta guardar estos tarros porque la verdad los utilizo en cualquier cantidad de cosas. No se alcanzan a imaginar en mi página todo lo que he hecho con estos tarritos. Allí los publico normalmente. Vamos a necesitar un cartoncito. Yo tengo por aquí abajo todo. Yo creo que voy a subir la bolsita más fácil para mí. Vamos a necesitar relleno, un pedazo de tela que ustedes tengan. Puede ser estampado, puede ser sencillo. Ahí lo tenemos, en cajitos, unos adornitos, una rianda que pueden utilizar para alrededor, un encajito que dependiendo la cantidad de decoraciones que le quieran hacer, vamos a ver cuántas alcanzamos hoy en el programa. Unas pepitas para pegarle, otro encajito. Bueno, yo traje varias chucherías, ahí vamos a mirar qué vamos a utilizar. Y silicona, podemos utilizar silicona líquida, silicona caliente, cualquiera de las dos siliconas nos sirven y nos quedan perfectos. Bueno. Nos vamos a lo siguiente. A mí se me quedó el cartón, pero vamos a trabajar con la mano. Ya saben que eso no es problema para nosotros. Voy a dejar acá el cartón. Entonces, como no traje el cartón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el tarrito acá y vamos a hacer una línea como colocando recto. Perfecto. Y voy a mirar y voy a dar la vuelta hasta ver hasta dónde necesito. Bueno, esto iría por acá, entonces lo necesitaría hasta acá. Listo. Ahora, la altura. Por acá. Por acá. Y por acá. No problem que nos haya quedado del metro. ¿Sí? Ya tengo marcadito. Entonces voy a cortar. Thank you.
Listo, vamos a medirlo, que nos dé. Perfecto. Míralo, acá nos dio. ¿Sí? De pronto nos sobra un poquito abajo, se los retiramos ahorita, una tirita pequeña para que no deje, o sea, que separe bien el tarrito. Se la voy a retirar. Ya saben que estamos trabajando sin metro. Entonces le quitamos el pedacito. Listo, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a cortar una parte igual en tela. Esto ya no lo necesitamos, pasémoslo para acá. Traje dos tipos de tela. Mira, traje esta estampadita que me la regalan mis amigas las modistas. Mira, que es cuando ellas hacen alguna camisa, les queda un cuadrito, cualquier pedacito, todo esto nos lo regalan y allí yo lo guardo. O traje esta blanquita, que es un retacito de un cojín que hicimos navideño, también nos sirve, ¿ve? Entonces cualquiera de esas telas. Voy a utilizar esta que me parece muy linda, como muy purita. Entonces vamos a colocar nuestro pedacito de tela sobre ella y miramos si estira hacia algún lado. No, no estira, no pasa nada. Entonces, mira, vamos a cortarlo. La misma medida que hicimos, la parte interior. Esto es como un interlón, como un estoguata. Ya ustedes miran si le colocan o no. Listo. Entonces ya tenemos los dos pedacitos. Míralos acá. Tanto la telita como el interlón o la guatica. La guatica es como para darle una suavidad. Esta es delgada, que es la que nosotros tenemos que manejamos. Ustedes ya saben que es piqué o guata española. Bueno, vamos a coser. La parte favorita, dijo, de nosotros. Podemos hacerla por separada o podemos hacerla de una vez. Ya ustedes deciden si la hacen unidita o la montan aparte. Yo la voy a hacer aparte para que ustedes más o menos puedan darse cuenta. Ay, no se nos diga que hoy no nos va a coser esta niña. Sí, sí está. Casi siempre que la dejamos sola los fines de semana, cuando vamos a coser, ya no nos quiere coser la carajita. Bueno, ahí. No nos cosió. Vamos a mirar qué le pasa a la niña. No le gusta que la dejemos acá en el canal, digo. Siempre que regresamos ya no nos cose. Bueno, listo. Ajá. Esto suele pasar a veces. Bueno, ya saben, cualquier lata de verduras o atunes o cosas nos sirven para armar nuestros alfileteros. Entonces vamos a mirar acá, acá, miramos que esté bien enhebradita porque allá cuando no se pasa por la parte alta suele pasar esto, que no nos cose. Bueno, espero que ahora sí nos cosa la niña. Vamos. Perfecto. Bueno, ya tenemos. Bueno, esta es una parte, la vamos a montar aquí, mira. Cogemos y colocamos. Y mira, ya tenemos la primera partecita. ¿Listo? Véala, ahí va. Nos quedó cosita. ¿Lista? Listo. Ahora nos vamos a la segunda parte, que sería el forrito. Ya saben que lo pueden hacer estampado, como ustedes quieran. Ya es decisión de cada cual. O también lo podemos hacer las dos piezas a la vez. Como les sea más fácil a ustedes. Listo. Por acá. Miramos. Recuerden que para eso pueden utilizar encajes, pueden utilizar cualquier cantidad de cositas para hacer la decoración, porque es muy hermoso. ¿Listo? Ya. Ya tengo la segunda parte. Ahora voy a hacer mi montaje. Por acá nos vamos. Así. Montamos el otro forrito sobre el que ya habíamos hecho, o lo pueden hacer más ancho, también lo pueden rellenar, ya cada cual decide cómo lo hace. Bueno, aquí va.
vamos cuadrándolo, mirando que nos quede bien montadito. Perfecto. Listo. Se nos baja un poquito la guata, vamos a hacer algo. Vamos a subir acá. Listo. Aquí ya la tenemos. La templamos para que nos quede igual que la otra tela. ¿Vieronla? Acá está. Listo. Ahora sí, nos queda igual. Listo. Miramos la parte de abajo y la nivelamos. Igual la parte de arriba la nivelamos. Bueno, ahí ya pueden ver. ¿Vieron? De pronto si llega a sobrar algún orillito, se lo quitamos porque tiene que quedar planita. Ya. Nos quedó planita y aquí está perfecto. Entonces seguimos con la decoración de nuestra latica. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a marcar un círculo en cartón. Por acá traje un pedacito de cartón. Míralo. Voy a bajarlo un poquito para marcar este círculo que no sea correcto. Acá. Y vamos a hacer con el lapicero. Marcamos. ¿Cómo que no nos escribe? Esto no tiene punta. Listo. Vamos a cortar la ruedita que acabamos de marcar. ¿Sí la vieron? Vamos a sacarla. Mírala, ya la tenemos. Que va a ser nuestra tapita. ¿Vieron? Ahora vamos a decorarla. Cortamos por acá. Miramos si queremos con otro color de tela, ya cada cual decide si la quiere diferente o la quiere con la misma tela. Yo la voy a hacer con la misma telita. Entonces vamos a buscar por acá este pedazo y vamos a hacer lo siguiente. Yo centro esto y la dejo a una distancia más o menos de unos 3-4 dedos, yo creo, necesito más para hacer el círculo. Mira. Así. Ya, ahí la marqué. Ahora voy a cortarla. Y la tratamos de hacer lo más redonda posible. Ya tengo esta. Ahora necesito otro círculo igual al cartón. Voy a colocarlo acá, mira, y lo voy a marcar. Tiene que ser igual al cartón, recuerda. Aquí estamos. Míralo. Entonces vamos a sacarlo. Recuerden, todas estas cositas que ustedes ven aquí siempre están en nuestro Facebook o nuestros videos de YouTube. Lo pueden repetir las veces que quieran. Nosotros subimos los programas allí la mayoría del tiempo para que ustedes puedan hacer en casa con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, aquí vamos a mirar. Perfecto, ahí nos da. Y también pueden ir a nuestra casa, cualquier duda que tengan, a nuestro taller. Bueno, en la carrera 31, número 1714. Ahí lo tienen, mis niñas. Para cualquier duda que tengan allí, con gusto, les asesoramos. Listo. Ahora voy a necesitar aguja e hilo.
Por acá está. Sí. Agujita y lo vamos a enhebrarlo. Esto es muy fácil de hacer. Esto es una manualidad que la pueden hacer las mamás con los hijos en casa. Hacemos un buen nudo, recuerden, para que no se nos suelte. Ahora nos vamos a hacer lo siguiente. Antes de continuar como vamos a alar, necesitamos hacer un buen nudo. ¿Vieron? Bueno, yo voy a esperarlos para continuar, para hacerlo paso a paso, para no perdernos un solo detalle. Pero antes de continuar con nuestra cajita, vámonos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel.